Standing in a glass bowl at the end of a black hole. Cold, lost and upside down. Faces rolling past me, all my memories rolling vastly. Lágrimas más tarde. ¿Cómo vieron? ¿Lloraron? ¡Ay, lloré como una loca! Bueno, ya loca ya está. Bueno, loca ya está. ¿Qué tal? Aburrida. ¿Aburrida? No, no es cierto. Fuera de aquí, fuera de aquí. ¿Qué tal, Chino? ¿Qué tal tus lágrimas? Yo escuché que lloraban al lado de mí. No sé quién era. Ahora resulta. Euro lloraba. El oráculo lloraba. Sí. Ahí estaba. Ay, no, lloraba muchísimo. Tú eras la que lloraba. Sí. Ya me voy. Igual yo lloro. Pero de emoción. Más escuchó de la Miguel. Sí, sí, Miguel era como que. ¿Y tú, Hani? Me encantó, güey. La verdad. Valió la pena correr. Valió la porque pena. Que llegó el chupolito dorado a salvar a todo. No, no. No tuvo mal. Ese no regresó del chasquido. Ya. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí. Estamos en Cinemé. Acabamos de ver. Me encantó, vengan a verla, la verdad es que está súper, súper emocionante, llena de acción, llena de drama, llena de todo. Vengan, súper recomendada. Confieso que todavía no lo supero, pero bueno, yo creo que me va a tomar unos horas. Sí y no, o sea, algo referente a la Freaky, claro. Que se va a poner muy buenísimo y para todos los fans de Marvel, les va a encantar. 25 de mayo, artista invitado a la Freaky Plaza, es uno de los Avengers. Wow. Se va a poner buenísimo, 25 de mayo, no se lo pierdan, esperen, vean Expo Otaku TV para que vean de quién se trata. Concursos de todo. Sale el 25 de mayo, un Avenger invitado a la Freaky Plaza Villahermosa. Así de todos los que están en la película, un Avenger. Así es sí. Que, ¿cuál? No sabemos. Así es. ¿Sale, chicos? Así es que ya saben, 25 de mayo, Freaky Plaza, ¿dónde está la Freaky? Plaza de Tecnología, Juárez junto a Telmex, 424. Así es que ya saben, cuídense, chicos, tienen que venir.